Bueno, seguimos aquí desde Plaza Ley de la Jalisco. Estoy aquí con mi amigo. ¿Cuál es su nombre? José Armando. Oye, José Armando, ¿te tocó el muñequito en la rosca de Reyes pasada? La neta, la verdad. No, no me tocó. ¿No te tocó? Oye, pero bueno, el Día de la Candelaria alguna vez lo has festejado, me imagino yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y te ha tocado pagar los tamales en otros años? Sí. Oye, y concretamente, bueno, nosotros acá en Sonora hacemos de una manera los tamales. ¿De qué parte de la República eres? Soy de Puebla. De Puebla. ¿Cómo se hacen allá los tamales? ¿Cómo se realizan? ¿De qué son? Te quedo mal. ¿O cuáles has probado? De rajas allá, de mole, de salsa verde. Ah, mira, diferente variedad. ¿Los de Sonora los has probado? No, no, la verdad. No los has probado. Ok, te recomiendo que lo hagas. Oye, ¿cómo ves este tipo de tradiciones? ¿Está bien? ¿Está padre? ¿Y la gente que se hace ojete y que no paga los tamales cuando le toca? ¿Cómo lo ves? ¿Qué les dirías? Que son ojete. Que paguen. Que paguen, que hay que pagar. Correcto. Es un convivio también, ¿no? Exactamente, y pasársela bien. Es una tradición bonita, ¿no? Ok. ¿Algún saludo para alguien? Pues para mi familia, que está en Puebla. Excelente. ¿Y ustedes de dónde son? ¿De qué están trabajando aquí? Porque veo muchos que andan iguales aquí vestidos. En la construcción. Ok, construcción. ¿En qué empresa? Costa Leche. Oh, súper bien. Qué padre, qué padre. Y nuestro amigo de este lado, vamos a acercarnos para acá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Marco Antonio. Oye, ¿a ti no te tocó el monito en la rosca de Reyes pasada? Sí. Sí. ¿Y pagaste los tamales? Sí, tuve que pagar. Oye, ¿y qué le dirías a esos ojetes que no pagan los tamales cuando les toca el muñeco? Pues no se vale, hay que pagar todos parejos. Oye, ¿tú también vienes de Puebla? Sí. Oye, ¿ya probaste los tamales acá en Sonora? No, se he probado. Correcto, la gente que todavía no hemos probado los tamales allá en Puebla, ¿cuál crees que sería el que deberíamos de probar? ¿Cuál nos recomiendas? Las de salsa verde. ¿Eso está rico? Sí. Excelente, pues muchísimas gracias. ¿Algún saludo para alguien? Sí, yo también para mi familia que está en Puebla. Eso, gracias. Sí, sin nada. Listo, gracias.